El pasado 22 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional implementó nuevas normas para solicitantes de asilo para, y citamos, disuadir a los extranjeros de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Las mismas entraron en vigor este 25 de agosto, generando retos tanto para esta población como para sus representantes legales. Ahora, una persona que está aplicando a permiso de trabajo en base a una aplicación de asilo ya no tendrá que esperar solamente 180 días, va a tener que esperar un año completo desde que Inmigración recibe su aplicación para poder ser elegible a permiso de trabajo. Claudia Bernal, abogada de Inmigración, asegura que esto dificulta los procesos a los solicitantes, pues es un tiempo en el que legalmente no pueden trabajar, a lo que se suman costos que anteriormente no existían. Ahora hay que pagar un derecho adicional, un pago de $85, ese es el monto para la evaluación de nuestras huellas digitales, del aspecto biométrico, lo que antes no se tenía que pagar. Las aplicaciones de asilo a partir de la fecha ya no son gratuitas, habrá que pagar un derecho de $50. Pese a ello, aclara la abogada Bernal que esto no ha desmotivado las aplicaciones, sino que por el contrario ha aumentado la intención de los solicitantes de hacer su proceso prontamente. Tenemos conocimiento que el número de aplicaciones no necesariamente ha bajado, muy por el contrario, se ha incrementado, puesto que la gente todavía sigue pensando que las cosas se van a poner todavía peor y este es el momento de inmigrar, de intentarlo. La norma además establece que las personas que deseen solicitar este recurso deben hacerlo dentro del primer año desde su última entrada al país. Quienes tengan antecedentes criminales no serán elegibles para recibir esta protección en Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.